Entonces, Joliene, si te preguntas por qué te dejé de seguir, creo que está bien claro. Y cualquier otro influencer que pueda tener en duda por qué lo dejé de seguir, ahí está la respuesta. Hola, melocotones, ¿cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a tener un nuevo capítulo de Influencer Cubano. Lleva a decir policía de la moda. Y un aplauso que regresó Influencer Cubano a la serie del canal, una de las series más populares por todos ustedes, a los que les encanta la serie. Así que bueno, ya está de vuelta. ¿Por qué no había hecho Influencer Cubano? Me han preguntado mucho por qué no haces hace tiempo, qué pasó. No hay tantos influencers como para, o sea, que yo conozca y de los que yo siento que puedan interesarles a ustedes, porque a lo mejor yo hablo, no sé, digamos de Alina Roberts, la de la belleza latina, a lo mejor no les interesa tanto porque, bueno, no hay cosas que decir de su vida, sí, un trabajo que otro, no sé qué, pero no están como, no está tanto en el ojo público en este tema de influencer. Como que me he quedado sin opciones. La gran mayoría de los influencers más populares, así que algunos conocemos o que están, no sé, en la farándula de Cuba o de aquí de Miami, cosas así, poco a poco los voy a ir descubriendo. Y no es que no los conozca o no los haya descubierto, sino que los que hay pocas cosas para decir. Yo no puedo hacer un video de 3 minutos hablando de una persona que solo hace TikTok o solo está en Instagram así, creando publicaciones. Hace rato tenía pensado hacer este video, de hecho, desde que estaba en Cuba, porque como vieron el título, ya saben de quién es, vamos a estar hablando de Joliene. Yo la conozco a ella desde Cuba personalmente. No sé si es que yo lo soñé, si es que lo planeamos y no se dio, o que sí fuimos a comer una vez. Si les digo con certeza, les miento porque no estoy seguro. Pero creo, estoy casi casi seguro de que sí, que salimos a comer. Y ahora sí vamos a comenzar el video después de esta larga intro. Así que pónganse cómodos y vamos a comenzar. Yo conocí a Joliene a través del paquete. Para los que no saben, el paquete semanal que hay en Cuba, muchos deben saber los que están en Cuba, que es como una cierta cantidad de personas que se dedican a distribuir, digamos, los repartidores de tickets de lotería o algo así. Es una persona que en su casa tiene la información y vas a ese lugar, lo copias o igual entregas tu disco duro, tu memoria, te pasan videos, películas y te vas para tu casa y lo ves. Es como un contrabando de información, de películas, de series, de todo lo que tú quieras buscar. Bueno, ella en ese paquete había una carpeta, vienen muchas carpetas como de reality shows, música, videoclips, youtubers, y entre los youtubers venían muchos youtubers internacionales, así como también nacionales, o sea, cubanos. Y había una carpeta de ella. Ella no era muy conocida entre el público. Yo creo que entre las más conocidas estaban, bueno, de los primeros youtubers que salieron, Dina, Emma. Eso siempre se los aplaudo porque ellas fueron de las primeras youtubers que habían en Cuba. Había muy pocas personas, la verdad es que había muy pocas personas. Les digo en territorio cubano. Aquí en Estados Unidos sí estaba Pollito Tropical, Sandra Cires y otros youtubers. El caso es que yo estoy revisando el paquete y yo digo, ay, esta muchacha haciendo videos, vamos a ver, porque uno se pone a revisar a veces que no tienes más nada que ver. Y así como de la nada la encontré, y Joliene. Y veo un video de ella yendo al restaurante Marea, que es un restaurante. Yo hice un video en ese restaurante que está carísimo, bueno, estaba carísimo hace ya creo que un año o más. Ahora debe estar mucho más caro todavía. Es un restaurante para personas pudientes, muy pudientes. La verdad que es un descaro porque ponen los precios altísimos y la comida es una basura. Está mala, es muy poca ración. En fin, ese video que ella hacía era como muy explicativo, muy tipo documental, explicando todo, todo, todo del restaurante y la historia. Y hablando con los cocineros, como se metió en la cocina, creo también. Y yo decía, coño, qué guapa ella, qué es. Soy una persona que por lo general me da pena un poco bloguear. No sé, como que la gente diga, ay, este loco. Sí, para que ustedes vean, yo soy un poco penoso. Entonces, a veces digo, ay, qué pena que me vean blogueando. Entonces la veía ella tan suelta, tan hablando con todo el mundo, metiéndose en la cocina a grabar y preguntándole a este y preguntándole a fulano, que al final el restaurante, eso lo he aprendido, el negocio lo aplaude porque lo estás ayudando, estás dándole más visibilidad y estás explicando las cosas que a lo mejor ellos quieren que sepan el público para que vayan ahí. En fin, ella hizo un video muy detallado y así fue como la conocí. Ya la perdí de vista. Después recuerdo que cuando empecé a ser influencer cubano, empezamos a seguirnos, comenzamos a hablar por las redes sociales y hablábamos mucho. No es como que fuéramos los mejores amigos, pero bueno, hablábamos de vez en cuando, compartíamos ideas, mira, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Desde que ella empezó, ella tenía muy el contenido muy dirigido como cosas de Cuba. No sé, tal vez un restaurante, una plaza, una playa, ese tipo de cosas. Y ese es el contenido que ella abarca, creo que en su totalidad. Los videos de ella son de Cuba, de cómo es esto, cómo es lo otro.
Ella, cuando yo la conocí, creo que tenía como 10.000 seguidores, una cosa así, y actualmente en YouTube tiene 179.000 seguidores, va para 200.000. Wow, tiene que haberle llegado la placa hace poquito. Yo la dejé como en 100.000 y ya está en 179.000. Ella crece súper rápido y me consta que es 100% real. Ella es una persona que ha sido muy inteligente en las redes sociales. A ver, yo no quiero criticar a los youtubers que hacen el contenido de Cuba. Ay, de que sí, ¿cuánto vale el pollo en Cuba? ¿Cuánto compro con la libreta en Cuba? Porque es un contenido que vende muchísimo, a las personas les interesa muchísimo y es de los contenidos que más vistas tiene. Si ustedes ven a los videos de ella, todos tienen muy buenas vistas porque ese contenido vende muchísimo. Lo que sea el contenido de la política, Cuba, el chisme, todas esas cosas vende muchísimo. Entonces, ella ha crecido súper rápido, todos sus videos tienen muy buenas vistas, incluso casi todos los videos tienen más de los suscriptores que ella tiene. Miren, por ejemplo, aquí estamos viendo la pantalla del canal de YouTube de ella, 179.000 seguidores. Bueno, aquí todo es como de Cuba, mi lucha por salir de Cuba. Creo que ella ha tenido problemas ahora con el tema de Cuba, que la estafaron, según me contaron, no estoy seguro de eso, con lo de las citas, pero bueno, ya les conté el tema ese de las citas. Así es la vida en Santiago de Cuba, 141.000 vistas. Ha hecho varios videos con algunos influencers de otros países. Esto es otra cosa que le ayuda, aunque ya de por sí ella solita tiene un canal muy exitoso, muy bueno, muy buenas vistas, muy buen crecimiento. El canal de ella, de verdad que muy próspero. Me gustó. Me gusta que tiene mucha constancia, que no ha parado de subir videos. Subir contenido en Cuba es súper difícil. Entonces, a mí me gusta que ella sigue luchando. Es muy desgastador también. La edición, subir el video, todo es un problema, pero bueno. Ella he visto que lo ha hecho muy bien y me gusta que siga así, de verdad que estoy orgulloso. Aunque no soy mejor amigo de ella ni nada de eso, me siento orgulloso. Es un motivo por el que yo la aprecio y digo, coño, qué bien. La deben conocer porque ella y su novio hacían en videos. Creo que el novio era el que editaba los videos o algo así, Víctor, que le mando un saludo a él también. Ella decidió apoyar a su novio, como que le hizo crecer el canal muy bien. Actualmente están separados, pero bueno, siguen en buenos términos, que es bueno saberlo. Aunque bueno, ya fue el motor impulsor la que hizo básicamente el canal de ambos. Él ha hecho su trabajo, obviamente. Final de cuentas, la que puso como el público fue ella. Cada cual hizo su parte, la verdad. Pero bueno, creo que es válido destacarlo. Es el tipo de creador de contenido que muestra todo, todo lo que sucede en su vida. Ella ha puesto como tipo documental cuando su familia se fue de Cuba, que si me voy de Cuba, que si el hermano tenía que dejar a los hijos, una cosa así. Yo no terminé de ver ese video porque me daba mucha tristeza. La verdad, a mí no me gusta ver ese tipo de cosas. Pero es el tipo de creador que enseña todo así a detalle. Yo últimamente soy un poco más como privado para hacer videos en YouTube. Eso es la elección del dueño del canal, obviamente. Para hacer videos en YouTube creo que no me gusta vincular a la familia. No me gusta como meterlos en los videos, a no ser que ellos quieran ser creadores de contenido también, o sea, youtubers, por otra parte. Pero ya no me gusta como utilizar a la familia también para eso. Mira, aquí tiene un video que dice, así compramos la comida en Cuba, todo es racionado. Ese video que es como con la libreta y eso, me da risa no por el video, sino que yo siempre que me refiero a los videos, a los creadores de contenido que hablan de, ay, que si el tema Cuba, yo digo, ay, porque cuánto vale la comida en Cuba, cuánto compro con la libreta en Cuba. Y no lo digo por ella, ahora que vi esa foto, déjenme aclararlo, no lo digo por ella, simplemente lo digo porque es que lo normal en Cuba del creador de contenido que escoge hablar del problema de Cuba es eso. ¿Cuánto compro con la libreta? Así es. Y no está mal que expliquen las cosas. No está mal que elijan tener ese contenido. Lo hacen inteligentemente, claro. Es lo que más vende. Y así vemos muchos otros youtubers. Bueno, la primera fue Anita con Swing. Que bueno, Swing no tiene nada. Anita Mateu también, que dicen que es la copia de... A lo mejor le hago un video de Anita Mateu, porque también creo que es válido aclarar varias cosas. Pero bueno, han dicho que es la copia de Anita con Swing. Que bueno, copia o no, la rebasó. Hay muchos otros youtubers, creo que también hay una que se llama Claudia. Hay muchos, realmente hay muchos, no todos tienen la misma suerte. No es que todo el mundo ahora que hable de Cuba se le va a hacer un video viral o van a ser famosos o van a tener muchos seguidores. Pero el que sabe trabajarlo y que dedica su contenido a esto, porque no es una cosa de un día, es de mucho trabajo y de saber llevar las redes sociales. La gente piensa que los creadores de contenido, ay, sí, hacen un video, pero no. Hay muchísimo trabajo detrás de cada video, hay empeño, hay una idea, hay horas pensando, hay horas de edición, entonces no es tan fácil como, ay, voy a hacer un video hablando de Cuba ya. En fin. Nosotros, como les decía, siempre tuvimos una buena relación. Nunca nos llevamos mal, ni teníamos por qué llevarnos mal, porque de hecho nos conocimos y todo bien. Desde que nosotros nos conocimos, ella me dijo, yo quiero hacer una colaboración contigo porque me interesa mucho eso que tú haces del maquillaje y la moda. Creo que es muy diferente y a mí me gusta. Cuando esto ya no había empezado tanto,
con el contenido de Cuba como tal. Ella estaba como yendo a restaurantes, voy aquí, les enseño esta plaza. No era tan concentrado en Cuba y los problemas que tiene Cuba. Entonces ella me dijo, a mí me interesa mucho variar mi contenido, me gusta, creo que tú serías como un buen cambio en mi feed, en mi contenido. Entonces me gustaría que me maquillaras, hacer un video maquillándome, donde me hagas preguntas, no sé, respondemos preguntas de mis seguidores, me maquillas, para que ellos vean otra cosa, que no sea simplemente salir aquí, vamos a dar una vuelta. Entonces dije, claro que sí, por supuesto, a mí no me cuesta trabajo, yo estaba buscando colaboraciones, incluso creo que fue cuando yo empezaba a hacer lo de maquillando a o algo así. Estaba buscando otros creadores de contenido para maquillarlos y hacerles entrevistas, porque normalmente una persona que no es influencer, aparte de que no llama tanto la atención, a lo mejor no es tan interesante el video. Además de que la persona no se siente cómoda hablando, no está cómoda con que la entrevisten. Y un creador de contenido es más fácil porque ya está acostumbrado a la cámara, ya está acostumbrado a que le hagan preguntas o a responder preguntas, en fin. Ella misma fue la que me dijo, ay, quiero hacer esto. Y yo, ok, quedamos en eso, más adelante lo vamos a hacer. Nunca se puso día, pero bueno, siempre dejábamos bien claro, ay, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Bueno, pasaron unos meses y recuerdo que ella me dijo, mira, vamos a grabar ya, necesitamos hacer esto, creo que pasó el COVID o algo así. Vamos a grabar juntos, ¿qué día tienes libre? Yo le dije, bueno, yo estoy solo en mi casa, mis padres están en Varadero, dime el día que tú puedas y vienen para acá. Quedamos en un día, todo perfecto, iba a ir ella con Víctor a mi casa. Yo estaba preparándome, obviamente, uno se organiza en el contenido. Y por ejemplo, quedamos para el miércoles. Ella no me escribe no nada, yo digo, déjame preguntarle en martes a ver si se mantiene, porque es algo que yo siempre hacía, como déjame verificar porque no quiero quedarme yo por gusto esperando. Entonces le escribo, le digo, oye, se mantiene lo de mañana, déjame saber para yo organizarme. Ay, perdón, no puedo, me responde como tarde. Perdón, no puedo, tuve que este problema, no sé qué. Yo entiendo que los problemas se presentan, pero si tú tienes un problema, tú tienes que avisar que tuviste el problema. Porque a lo mejor no te interesa tanto hacer la colaboración, pero lo que sí tiene que interesarte es mantener bien tu imagen y tu profesionalismo. Porque habla mucho de la persona cuando tú planeas hacer algo con alguien y te pones de acuerdo con una persona. Sí, lo vamos a hacer, haces un trato con una persona que, a ver, no fue un trato, fue que lo acordamos y me dijo que sí, que ella iba a ir. Básicamente es un acuerdo. Quedas mal cuando al final no dices nada, si tienes un problema, te surge algo y no avisas porque la persona está esperando por ti. Entonces fue lo que pasó, yo me quedé esperando y un día antes, en la noche antes, de hecho, me escribe y me dice que no puede porque está ocupada, que no sé qué. Y yo me quedé como que, ok, lo entiendo, pero bueno, me hubiera gustado que me hubieras dicho para yo o buscar a otra persona o ver qué video grabo, irme preparando. Ay, mijo, pues disculpa, no sé qué. Realmente no me molestó, a mí no me molestó. A pesar de que fue ella la que me dijo que quería colaborar y hacer el video y todo eso, yo ya íbamos a aprovechar, íbamos a hacer el video para su canal e íbamos a hacer el yo maquillándola a ella, haciéndole algunas preguntas. Pero en fin, eso fue lo primero que pasó. De ahí, después de eso, ella empezó como dijo, wow, este contenido de Cuba me está dando vistas, me está dando muchos seguidores, me está dando dinero. Debe estar haciendo muchísimo dinero con los videos y todo eso, porque se hace dinero con YouTube cuando tienes muy buenas vistas. Él la veía crecer y yo decía, coño, qué bueno, está, qué bien. Y mucha gente me decía, Adrián, haz más videos sobre Cuba. A mí no me gusta hacer videos de esos de Cuba. Yo no soy muy de documentales ni nada de eso. Te lo puedo hacer, perfecto, pero prefiero no hacerlo, ¿entiendes? Yo estoy en mis facultades para hacer un documental y hacerte un video mejor preparado. Como, aquí esta piedra fue puesta por Cristóbal Colón. Un aborigen la talló mientras cavaba en la tierra. Posteriormente cayó un rayo y tomó la forma de pelícano. Yo te puedo hacer ese documental, hablarte, ok. Pero es que no me gusta, no es mi contenido. Lo mío, mira esto, el chisme, la moda, las tendencias, qué está actual, quién está hablando, a quién hay que responderle, qué se puso fulanita, esta canción, que vamos a hablar bien o mal de fulana porque lo hizo bien o no. Ese tipo de cosas es mi contenido. Moda, enseñarte un producto, haul, cómo me queda esta ropa, así me lo pongo, hacerte reír. Ustedes saben que mi contenido es muy variado. Cuando tengo que hablar de política lo hago, cuando tengo que mantenerme fijo en mi contenido, lo hago, pero nunca me ha gustado ese tipo de cosas. Creo que no es mi feed y, repito, aunque pudiera hacerlo, no es lo que más me gusta. Empezó a hacer esto cada vez más y más y yo decía, coño, ya se fue recto por el contenido de Cuba. Y exponía cosas como, así son las casas de los millonarios en Cuba, casas de ricos en Cuba, cosas que inteligentemente ella sabe que venden, cosas que las personas quieren ver, que les interesan. Los carros antiguos en Cuba, como que este hotel. Ah, incluso ella quería hacer un video del Hotel Telégrafo, que lo abrieron para personas de la comunidad LGBT. El Hotel Telégrafo en Cuba lo renovaron, lo arreglaron después del COVID, lo hicieron para la comunidad. O sea, todo el mundo puede ir, cualquiera puede ir al hotel, pero
tiene las banderas de la comunidad LGBT, la bandera del arcoíris, que no sé si eso sigue todavía, pero bueno, yo nunca fui en Cuba. De hecho, no había ido porque quería ir con ella, queríamos hacer la colaboración. Y ella me dijo, yo hago una serie de videos y todo esto como de hoteles, quiero ir al hotel. Vamos al hotel juntos, hacemos el video, tú que eres de la comunidad, creo que estaría perfecto hacerlo juntos, explicar las cosas del hotel, aprendernos un poco de detalles, de cosas. Yo dije, ok, no me molesta, a mí me convenía muchísimo la colaboración, nos llevábamos bien. No se había dado la otra del maquillaje, bueno, aunque sea esa, que era algo más rápido, que era como ir al hotel, consumíamos, pasábamos un rato agradable, conversábamos. Nosotros también hablábamos mucho de YouTube, como que nos dábamos consejos y esas cosas. Pero bueno, pasó lo del hotel, al final nunca pudimos hacerlo, yo me fui, nadie lo sabía, ustedes saben, yo no lo avisé a nadie. Y recuerdo que estando en México es cuando pasa el último huracán que hubo en Cuba en octubre, creo que fue. Sí, creo que fue, ajá, en octubre o finales de septiembre, si mal no recuerdo. Perdónenme, pero yo con el timing de la travesía estoy fundido, mal. Pasaron días sin luz, las personas estaban en la calle manifestándose. Yo pensé que iba a ocurrir lo mismo del 11 de julio y todos los ojos estaban puestos en Cuba. Todos los ojos estaban puestos en los creadores de contenido, en lo que compartían las personas en Cuba. Y ese mismo día yo estaba en México. Estando en México, yo tenía internet perfecto. No voy a decir, ay, no tenía internet. Yo tenía internet perfecto. Yo estaba en travesía, pero tenía internet. Compartí lo que pude. Estaba en momentos incómodos porque, bueno, estaba de aquí para allá y no sé qué, y en medio de la travesía. Pero yo traté de compartir las cositas que pude, sin hablar mucho porque no podía, pero bueno, traté de hacer mi parte como creador de contenido y como persona valiente que soy, que no me importa el puto gobierno y la puta dictadura de Cuba. Ese día yo empecé a revisar, yo seguía a algunos influencers y yo empecé a revisar las historias de los influencers. Yo digo, déjame ver qué están haciendo estas personas ahora que siempre hablan de Cuba, qué están hablando en este momento. La primera que revisé fue Yoliene. Yo dije, ella habla todo de Cuba. Así como es esto, cómo pagan, cómo cobra la gente, cómo voy al hospital. Yo voy a decir un ejemplo, cómo es este hotel, que si así son las playas en Cuba, que si puedes hacer esto, que si puedes hacer no. Pero todo muy con pinza, como muy con miedo de lo que puedo decir y lo que no. Entiendo, ella se está cuidando, ella vive en Cuba. Pero me sorprendió que ese día, yo dije, ella que habla todo de Cuba, no dijo nada. Ese día ella tenía puesto en sus historias el video de que lo había acabado de poner ese mismo día en medio de las manifestaciones. El video de ayer no lo pude poner por problemas técnicos, una cosa así. Estará hoy en el canal, una cosa así, como avisando que el video del día anterior no lo había podido poner y ya estaba. O sea, algo totalmente ajeno a lo que estaba pasando en Cuba. No puso una historia, yo revisé durante varios días, no puso una historia, no un post, un nada. Y a mí me resulta muy hipócrita todos estos youtubers que se aprovechan de el contenido de Cuba. Es algo súper llamativo, que es algo que vende muchísimo toda la situación de Cuba. Y a la hora que está pasando algo en Cuba, de verdad, no hablan y no enseñan lo que está pasando. Para mí eso es una falta de respeto total. En ese mismo momento que yo vi que ella no tenía puesto nada de lo que estaba pasando, la dejé de seguir. Dije, un follow para ti, me eliminé la suscripción del canal, eliminé todo. No quería saber más nada de ella. De hecho, hoy por hoy, bien, no tengo ningún problema contigo, Daniel, si estás viendo este video. Pero no me gusta eso, no. Lo vi como que es una persona aprovechada. A lo mejor ella lo hace, no quiero faltarle el respeto ni nada de eso, porque no me llevo mal con ella y no me gustaría estar en malos términos con ella. Actualmente no estamos, no hablamos, no, nada, no nos llevamos. Es una cosa nula, normal. Y aunque no me gustaría llevarme mal con ella ni nada, tengo que decirlo, que lo sentí como una persona aprovechada. Te estás aprovechando de lo que está pasando en el pueblo, de el dolor, del trabajo, que si las colas, de que si sí, tú enseñas esas cosas. ¿Por qué entonces no enseñaste cuando las personas estaban en la calle? ¿Por qué no hiciste un documental bello? ¿Por qué estamos en la calle? Que si el ciclón, que si enseñando a la gente sin luz. No enseñaste nada de eso. Y yo me quedé como esperándolo. Yo decía, ahora es cuando tienes que hablar. Ahora, de verdad, si a ti te interesa tanto el tema Cuba, ¿por qué no hablas de eso ahora? Entonces me pasó lo mismo con otros influencers, de los que no voy a hablar ahora, porque creo que todo en su momento. Pero yo dejé de seguir a muchas personas por esto. Si tú estás en Cuba y no hablas de lo que está pasando en Cuba y eres creador de contenido, que tu contenido principal es Cuba, aunque no sea política, tú estás hablando de Cuba, estás hablando del problema que tiene el pueblo. ¿Por qué no hablas del problema principal que tiene el pueblo? ¿Y por qué no apoyar al pueblo? Olvídate de hacer un video en YouTube, porque yo sé que un video es trabajoso, aunque sea una historia en Instagram, y siempre lo digo. Ya me dejó de seguir, totalmente bien, no tengo ningún problema con eso. Tiene 55.000 seguidores, cuando eso ya tendría 20.000 o 30.000, una cosa así. Y aunque tengas 10 seguidores, son 10 personas que a lo mejor no sabían lo que está pasando y se van a enterar por ti. Entonces, me pareció totalmente hipócrita
Entonces, Joeliene, si te preguntas por qué te dejé de seguir, creo que está bien claro. Y cualquier otro influencer que pueda tener en duda por qué lo dejé de seguir, ahí está la respuesta. Así que nada, espero que les haya gustado el video, que hayan entendido todo. Como lo dije al principio, no hay tantas cosas que decir sobre ella. Espero que les haya gustado el video, que se hayan entretenido, que les hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente. Los quiero muchísimo. Bye.